Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Illusion of Time. Estamos pues casi que en la parte final del juego, nos quedan dos estatuas. Estamos en este campamento y bueno, se ha sacrificado Hamlet, el cerdito de cara, para alimentar a este poblado. Y nos han hecho una marca en el mapa para el siguiente templo. Así que vamos a poner viaje a ello, para ver dónde nos mandan. Pueblo nativos, Eurocities, donde veníamos, Angkor Wat. Eurocity se ha quedado Nail, ya el grupo es de 3 solo. Y bueno, a falta de que se vaya Eric, que ahora estará con nosotros, yo creo, hasta el final. Pues eso es lo que recuerdo. Puerto de Angkor Wat, a través de la jungla, a 3 días de viaje del pueblo nativo, hay un enorme templo. O sea, Will se va sin decirle nada a sus compañeros. ¡Ojo! Enemigotes, Muy bien. Esto sí da miedo, Entonces este tío por la calle. ¿No se muere? ¡Ojo! ¿No mueren? Son invencibles. No fastidias. Vamos al templo. ¿Por qué no mueren? Vamos a dejar este cuerpo, ¿eh? ¡Ya! ¿Qué dices? ¿Cómo que en esta vida este enemigo? ¿Y se duplica? ¿Esto qué es? ¿Veis? ¿Veis los niveles? Que os digo en otros vídeos. Bueno, esto no es normal. O sea, tú estás con un enemigo gusano, que es el enemigo final de la gran muralla, y no te hace ni cosquillas. Y luego viene un enemigo normalito, rango bajo, y ese sí se duplica. ¿A una bolita de nada? Que no entiendo. Bueno, un golem de piedra. Si la calavera me ha costado, un golem de piedra no te digo yo. Uy, otro. Se me escapa también ahí. Bueno. ¿Qué dices, tío? Una joya roja. ¿Qué me sirve a mí la joya roja ahora? Estoy haciendo palas por todos los lados. Bueno. Qué chulo. De encontrar un portal rápido. No. ¿Dónde me he metido? Viene, viene. Esto es muy complicado, No digo que sea imposible, pero me quedan 3 de vida. Que mínimo que me diera algo de vida ese, ¿no? Y la hierba no me ha recuperado del todo. Muy bien. Escarabajo este. Mira.
Ay, tengo ese anillo. Bien. Todo loco. Es más lo que me asusta que lo que hace. Más lo que oculta, me asusta que lo que hace. Así solo están por las paredes, así que... Tiraste. Ahora me queda uno. Ahora, uno sí. Pena pasarela. No hay nada. O sea, si saltamos abajo. ¡Hostia! ¿Y ahora aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entendía mucho eso. Bueno, de un lado. Dobla, me quedan dos golpes. Vamos a comernos una hierba. Se recupera, que se recupera, joder, se recupera todo. Aquí no salgo, ¿sabéis? No hay margen. Y luego sale la larva esa asquerosa. Mi portal.
¿Qué es esto? Moderación. ¡Hostia! Al otro lado de la rampa. Pasar. Hostia, oh, usamos este. Jardín. Y si hay un portal. Mira, hay un portal. ¿Qué? No me fastidies, tío. Todo el puto mosquito. Ah, tío, encima el matojo también se mueve. Te he visto el cambio de color, ¿eh? Ha quedado más mazmorra más odiosa. Grabamos y cogemos a Frida.
que sí, que quiero pedir. No se muere, ¿eh? Porque se muere. A la cabeza. Saca la cabeza y acaba con la criatura. Tío, es que es... Hay tres. No me voy a mover antes de agarrarle, ¿eh? Me ataca en todos los lados, sí. En teoría sería la cabeza, pero... Listo. Ahora. Pollo sin cabeza. Pasaje interior. Y se ha lanzado. Lo de antes, ¿no? Parecía que era igual, no puede ser. Qué bien, ¿no? Se queda rayado ahí. Para el otro lado. Eliminar todos los enemigos es un poco pesado, ¿no? Falta.
¿Cómo atacó a ese? ¿Se le quitaba al otro, tío? Ahora la barrera. Defensita también. Hubiera ido mejor una... un corazón. Lo voy a pedir. Portal. Y voy a ir un portal yo aquí. Otro poder. Se han olvidado de Fridan hasta las últimas dos mazmorras que nos están dando poderes. Terremoto. Ahora puedes ser usado. El terremoto es un poder oscuro usado solo por el Fridan, caballero oscuro. Este poder produce terremotos en el enemigo. No se podrá mover en mucho tiempo. No salte. Vale. Entonces aquel enemigo que está todo el rato haciendo la roca, aquella que está haciendo el movimiento, lo hace que es. ¿Cuál es este esqueleto? Sí, me queda igual, ¿eh? ¿Puedo pasar? Váyatela, váyatela. Váyatelita. No habrá que aquí arriba, si hay algo. Aquí no hay nada. Telita, telita. Antes de que se ponga ahí en medio, tendré que hacerlo. Primero arriba y después vamos a thank you.
roja, joya roja. No hay otra. Un mapa de la mazmorra no te pueden dar, ¿no? No creo, demasiado pronto. Que me sale principal. Vale, aquí no hay portal. Cofre. Cara sonriente. Poner un pie en el cristal volador empezó a brillar. ¿Qué es esto? Uf. No me digas, tío. Que tiene la intención de que siga el camino que marcan estos enemigos. Estúpido esto, tío. Es muy estúpido. Esto no dura nada, tío. Esto no dura nada, es una mierda, pero como una casa. Y se van por aquí. No es un portal. Y va a jugar a Will este. Paso de lo que me dice Gaia, la verdad, es que... A ver si me dice lo mismo. Este es el templo de Angkor Wat. Yace silenciosamente en el medio de la jungla y esconde la forma de cuando la gente se acerca. Desde aquí arriba entenderás por qué hiciste el viaje. Gracias, Gaia. Thank you.
Pero no sé dónde voy. Es el mismo camino. ¿Me he quedado bloqueado? Vale. Es ese camino que está ahí arriba, ¿no? Paranoia, voy a salir de aquí. Voy a intentar salir de aquí. Solo es este trozo. Todo perdido.
¿Qué pasa? Las gafas de cristal. ¿En serio ponen eso aquí, en la afuera? Que la gente se vuelva loca. Mira ese trozo de la mazmorra. Ya se lo ponen ahí a un enemigo arbusto. Me parece un recurso, vamos. No digo lo que me parece. Te da. Ahí está. Hasta que elimine a este no paro. Me voy a ir a otro lado. Las gafas de solo uso. Estaría bien, para arriba. Toma ya, correcto. Me funde. Bien.
No, tío. ¡No! Darme algo de vida, tío. Cuarto piso. El boss. Cara sonriente. Will, he esperado tu llegada durante miles de años. ¿Quién eres? Estoy soñando, han pasado desde que empezó el sueño y mi cuerpo lo es lo que ves ahora. Voy a mostrarte una extraña imagen, cierra los ojos. Las ciudades. My City. ¿Qué era eso? ¿Ese es el nuevo mundo? Ese mundo es de color gris. Este mundo tiene agua azul, montañas verdes y tierra de color marrón. Te acostumbrarás a ese mundo. ¿Yo? ¿En ese mundo tan extraño? Los árboles son sustituidos por edificios, los ríos por carreteras. No importa qué tipo de mundo tenga la gente, si ellos piensan que son felices, serán felices. Ve al polo y devuelve a su forma original a los que se han convertido en piedra. Devuelve a su forma original a los que se han vuelto grises. A las tres figuras aquellas del pueblo. ¿Pero no me das nada? ¿No me das nada? Cuando la cegadora luz cesó, permanecí quieto como si nada hubiera pasado. Entonces escribí la flor Corgon dentro de mi mano. Tienes la flor Corgon. No me daré en la estatua tampoco este. Qué decepción, ¿no? Ya tengo que ser de aquí. Ya no hay enemigos, ¿no? ¿Cómo que no? Oh, madre que parió. Joder. Mira bien. Seguimos el caminito. Toque. Esto sí era el límite. Jardín aquí me mata fe. Más que nada porque es por la izquierda, no por la derecha. Y estos bicharracos. Los mosquitos. Eras tú el mosquito, eras tú el mosquito. Sí.
Vale, tenemos que salir de aquí. Y no nos lo van a poner fácil, ¿no? ¿Esos esqueletos? Bueno, mosquito, ya voy con más prisa. Igualmente, no me vengas a tocar la moral. Aquí, Will, puedes cachar, tío. Es un matorral, tío, que no pasa nada. Tengo una ganas de dejar esta música tremenda, ¿eh? Vale, ya estamos. Oye, estos enemigos, no sé dónde tengo que atacar, ¿no? Me da igual. Que estas criaturas estén viviendo así tal cual. Es un poco inquietante, ¿no? Vamos con pueblos nativos. Nos habían dicho que tenemos que recuperar a esas figuras de piedra. De una manera. Esa población donde se había sacrificado por el cerdito de Cara Hamlet. Y ahí estamos con Eric y Cara. Únicamente sabéis que Nate se quedó en el anterior pueblo a hacer cuidado de la empresa, de su familia. Y bueno, pues Lily y Lance están viviendo su historia de amor. Mira, están bailando y todo. Están un poco preocupados. Los niños me enseñaron una palabra. Así que Ramapoe significa ola en esta región. Esta tribu es tan pequeña, han muerto tantos por inanición. Están a la sombra, ¿eh? ¿Se dais cuenta? Ese borroso que es. Lo borroso es por la calor. Vale, vamos a usar lo que nos ha dado. Que es esta flor de Gorgon. Metes un putero de la flor Gorgon dentro de la boca de la estatua. Vale, a las tres. Usé el lenguaje de signos para hablar con los aldeanos. Los animales han vuelto al bosque y nunca más se atacarán entre sí. Ya no van a pasar hambre. Tú no entiendes. Silenciosamente, la chica te da una joya roja como regalo. Will tiene joya roja. Y tú no entiendes. Los mercaderes sabían que aquí no había comida y se llevaron a los niños a otra parte. Una historia terrible. Los hombres de mano de la obra llegaron de una ciudad del noroeste. Se llevaron a muchos. No puedo creer que se aprovechen de gente que se está muriendo de hambre. ¿Ir al pueblo de los mercaderes de trabajo? Sí, vamos, venga, vamos, vamos. Cara tiene ganas de ir a piñón, ¿eh? Nos faltan dos estatuas todavía para pasarnos el juego. Y nos queda Shadow por descubrir de personaje todavía. Solo tenemos a Freedom. Dao, pueblo de Dao. La pirámide. Ahí, esa es la misión que os digo muchas veces. Me falta la pirámide, me falta la pirámide. Pues ahí está la pirámide. Una ciudad que brilla en el desierto, fuimos a Dao. Se supone que este lugar es famoso por sus mercaderes de trabajo. ¿Por sus mercaderes de trabajado? No lo parece. No puedo salir con esta tormenta de arena. Madre mía. Vaya dos agonías que me he buscado yo. Pues, ¿eres Will? Sí. Bien, ha llegado una carta y varias maletas de alguien llamado Bill y Lola. Los abuelos. Recibes una carta y el diario de tu padre. Ahí está el portal. Donde Gaia se ofrece a grabar. Y ir adelante. Gracias, Gaia. Vamos a ver qué nos ha mandado, ¿vale? Esta carta de Lola. ¿Qué tal te va? Neil nos dijo que estabas a Dao. Por eso te envío esta carta.
Conocemos tu misión. El abuelo y yo esperamos verte pronto. Cuando miramos en el equipaje de tu padre, encontramos un diario sobre la pirámide. Pensé que te ayudaré y por eso te la mando. Cuídate, Billy y Lola. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el diario del padre de Will. He descifrado los jeroglíficos. Nadie lo había hecho antes. Dicen que la pirámide está en la clave para resolver el acertijo de la historia humana. Vale, la primera parte dice: el espíritu del sol se alza desde el horizonte. Fui a la pirámide y encontré la misma inscripción, por eso aquí falta una página. Esto es Dao, el pueblo del desierto. Los niños no suelen venir a de sitios como este. ¡Snail! Will, nunca pensé que te vería en un lugar como este. Snail, ¿eres ya el presidente de la compañía? Sí, pretendo pasar del mercado de trabajadores a importar pimientos. Esto me atrae directamente a Dao. Hay una pirámide cerca de aquí. ¿Habrá en ella una estatua mística? Seguramente. Me voy a explorar un poquito más antes, ¿eh? Oh, aquí me parece que había truco. ¿Quieres jugar al juego de serpiente? Sí. Las reglas son simples. Golpea tantas serpientes como puedas en un minuto. Golpea la vasija que quieras. Así comienza el juego. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, ¿dónde acaba? 6, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 46, 47, 48, 49, 50. ¿Y esto acaba? Me está dando el pelo, ¿no? He hecho un minuto, vale, he hecho un minuto, sí, vale. Ya he perdido la cuenta. Uf, 63 serpientes. Muy bien. Como premio te daré dos joyas rojas. La enviaré al joyero. Vale. Ahí está Crux. Hoy tengo buenas cosas para vender. Nunca has visto alfombras tan bonitas. Últimamente apareció un movimiento de liberación. El presidente de Rolex inició el movimiento de liberación del mercado de trabajo. La ciudad es famosa por sus especias y alfombras. Se dice que tejer las alfombras del castillo de Edward llevó 40 años. Esta mujer sola aquí. La chica silenciosamente te dio una hoja de papel. Era un dibujo de un chacal. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era un aviso del chacal. Nos están acechando. Bueno. Otra cosa es que este juego, por ejemplo, el equipo, la armadura y todo eso no se puede cambiar. Oye, esto no es un show, sal de aquí. Parece que no tener tienda de comprar cosas. Has venido hasta esta ciudad para comprar trabajadores. No sé si debería hacer negocios contigo. No puedes vender a las personas. Me parece un poco raro que no pueda ver este niño. Creo que no entiendo lo que dice. Sus ojos eran muy expresivos. Está aquí trabajando por siendo pobres. Mujeres están tejiendo las alfombras. Esta tardará casi 40 años en tejerla. Esta mujer lleva trabajando en ella desde que era niña. Recuerda, pequeño hombre, algunos nacen sin suerte. No entendí, se sigue trabajando. Muy triste, ¿no? Este pueblo. Más triste que el anterior todavía. Enorme pirámide cerca de aquí. Vinieron muchos a buscar el tesoro, pero nadie lo encontró. Los exploradores dicen que hay un tesoro dentro de la pirámide. Está hecha de enormes piedras, es raro que no se hunda en el desierto. Hay una extraña leyenda por aquí. La pirámide no es para vivos, los vivos, pero los que han trascendido al cuerpo pueden entrar. Esto dice la leyenda, la pirámide es una gran tumba, los vivos no pueden entrar. Todas las pistas van a la pirámide. Dijimos que llegaron, vale, pa, darte las joyas rojas, 22 joyas,
Puede ser que lo haya aumentado. Ya está, un poquito más. Bueno, pueblos pequeñitos, ¿eh? Muy pequeños los pueblos. Vamos a la pirámide. Si veis las localizaciones, hay algunas que estamos como 2 minutos, cosas así, 3, y ya las abandonamos. La pirámide, ¿eh? ¿Qué nos dan la llave? Hay trampas por todas partes para impedir la entrada. Hay una trampa en esta habitación que reacciona ante el sonido. No hagas ruido. Ante el ruido, ¿eh? Si toco la Lola. Melodía de Lola. Algo pasa, porque si no me vendría, no sucede nada. Bien. Se ha quedado la boca abierta, ¿eh? ¿Aquí no es donde tenemos que poner lo del padre? A ver, si cogemos el diario del padre. Pues no, parece que no. Y siempre que hemos entrado ahí con esos rayos. ¡Ah, que ya marcho! Volver. Pues vaya chiste, ¿no? Entre flores al prado. Se aumenta. Y aquí está Shadow. Una voz resuena en el interior de su cabeza. Te he estado esperando. Estoy hecho de la luz del cometa. El último guerrero, Shadow. Mi cuerpo es informe. Este cuerpo solo aparece cuando se desarrolla la conciencia humana. El cometa que se acerca ahora en la Tierra es también una conciencia sin forma. Mi cuerpo es lo único que puede enfrentarse al cometa y acabar con él. Bien, cierra tus ojos. Estamos a puntito, nos queda poco para terminar el juego, ¿eh? Creo en 2 capítulos más, puede ser que lo tengamos. Recuperamos vida. Me ha dado algo. El lauda. El aura es la mente de Shadow. Cuando él la sostiene, su cuerpo se transforma en agua. Una parte de su pirámide está por encima del suelo. Gran parte está bajo la superficie. Deberías transformarte en Shadow y avanzar por debajo del suelo. Grabamos y lo vamos a dejar aquí. Sí, continúa el viaje. Pero lo vamos a dejar aquí en esta parte. Porque la misión de la pirámide nos llevará bastante rato. Y bueno, luego veremos a ver hasta dónde sucede. Yo creo que en 2 capítulos, cosas así, lo tendremos al final del juego. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os habéis dado like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.